Bueno, ya estamos con Marcelo Bonelli. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andás? Confirmó el Fondo Monetario lo que venías diciendo respecto sí. a postergar los pagos. Sí, sí, la, la palabra de David Lipton, que es el número dos de, del Fondo Monetario, que confirmó lo, lo que era un secreto a voces. Por supuesto, no hay un comunicado oficial del Fondo, eh, pero hizo declaraciones en Bloomberg eh, temprano ayer, señalando que Argentina tenga que esperar. Que la, el plan de financiamiento de Argentina tiene que, que esperar. ¿Qué es el plan de financiamiento? La, el envío de la plata. Claro. ¿Eh? Entonces, eso. Eh, la la, la no, noticia fue bastante fuerte. La, no, no se esperaba que Lipton saliera con esto. Eh, pero eh, esto, a mi modo de ver, motivó después la reunión de la CUNSA. Con eh, la nueva titular del fondo, ¿no? Claro, con Georgieva. Giorgeva, sí. sí. Este, Cristalina Giorgeva. Sí. Eh, Algunos critican que Macri haya participado de una reunión que finalmente eh, no, no, no prosperó, que, ¿no? que era el reclamo de ese desembolso. Sí, pero no, no le. La verdad que. que la, o sea, lo que es cierto de es que Macri participó 10 minutos. 10 minutos finales, como que fue a saludar. A empujar un poco. Eh, a empujar un poco, así, a pasar, a saludar. Eh, pero. Nadie prevía, por más que fuera Macri, no, no iba a suceder eso. ¿no? No iba, da, da, da. Por ahí fue un error de Macri de ir y ponerse, eh, pero no, no, no iba a suceder. Ya la decisión estaba tomada. Mira, cuando, vin, cuando pasaron las pasos, viste que unos días después eh, vino una misión del fondo. No, todo el mundo pensaba que venía a revisar la cuenta. No, era una misión política para ver cómo estaba el panorama. Claro. Ya ahí. Eh, estaba el embrión de que no iba a desembolsar. Esa misión que estaba Werner y eh, Caldarelli, viajó a Estados Unidos, fue, fue así, fueron las PASO, vino hacia jueves o viernes, estuvo hasta el lunes o martes, fue la reunión con Alberto Fernández, volvieron a Estados Unidos el viernes siguiente, o sea, 15 días después de las PASO, hubo una reunión de directorio y ellos dieron un informe bastante crítico de la situación. Ya ahí la decisión estaba tomada. Hay que esperar. Lo que pasa es que, bueno hay una cuestión tácita de que el fondo no saca un comunicado diciendo el programa está caído, eh, no vamos a mandar la... la claro. porque eso tendría una repercusión, eh, digamos, en los mercados y política interna muy fuerte, sí. eh, y has, se hace cuenta que negocia. Ahora, como la, lo que dijo Lipton fue bastante imprevisto y, y duro, eh, la CUNSA que estaba en el Fondo Monetario estaba reunido con los técnicos de Caldarel y también Werner, eh, bueno, estuvo en el lugar uh, justo, en el momento justo, cuando acababa de asumir la nueva presidenta. Y fue la primera reunión que tuvo. La número uno del fondo se reunió con la, la CUSA. Cusa. Sí. Y para mí también se hizo para... Bajarle claro. el tono a las declaraciones de Lipton. Porque dijo ¿no? Argentina es una prioridad, dijo sí. la nueva 1 del fondo. Está claro, es una prioridad sí. porque. Nos prestó nos mucha plata. 57 mil millones de dólares. Claro. Y es, obviamente para el fondo es un problema y para los técnicos del fondo que avalaron todo, eh, que Argentina tenga problemas para pagarlo. ¿Cuál es la sensación de que una vez que. Eh, digamos, en, en, también en el fondo se ha dicho que lo de Lipton. Eh, si bien blanquea la situación, también apuntaba al próximo presidente, Alberto Fernández, ¿no? Claro. Para ver, queremos ver qué se a ver hace. Qué van a hacer. Eh, para sentarnos y desembolsar. ¿Puede generar una repercusión ahora a las 10 de la mañana cuando hablan los mercados? ¿O ya el mercado descontó de Yo creo que el fondo? mercado está, estaba al tanto. Ya digo, sabía que ¿no? no. Sí, sí, sí. Claro. De, sobre todo lo, los bancos de inversión. Puede haber algún pequeño ruido, pero me parece que no. Me en parece. Hacienda minimizan un poco, dicen: bueno, nosotros tenemos el dinero como para llegar a, a diciembre, ¿no? Para pagar Mirá, los los eh, lo, lo, Muchos bancos y especialistas dicen que faltan 7 mil millones para pagar, para el plan financiero. Sí. Y que de los 7.000, 5.400 son, eh, digamos, clave, ¿no? Porque prácticamente... Sí. Es cierto que el gobierno, la medida de reprogramar los vencimientos de la, de la deuda en pesos y el control de cambio lo hizo para tener más dólares. Y en claro. todo caso, usar los dólares de reserva para pagar. Eh, pero eso no es lo conveniente. Lo conveniente es siempre los dólares de reserva, claro. como dice la palabra, tenerlo de reserva, no usarlo para, para pagar. Las empresas están sorprendidas también y un poco enojadas con este control ¿no? de cambios que ha hecho el gobierno porque les impide girar utilidades sí, al exterior. Sí, y, sí. Y se... Yo te diría que el, el, el gran control, digamos, tiene que ver con eso, con el giro de las empresas. Eh, digamos, el control tiene dos, dos, dos puntos centrales. Si vos querés girar, me tenés que pedir autorización y obviamente el Banco Central la demora lo máximo posible y estudia cada situación. Es, ese es un punto. Y el otro punto eh, tiene que ver con el ingreso de dólares por las exportaciones, ¿no? Eh, obviamente esto es una situación de decepción que tiene que ver una realidad que, que se estaban yendo los dólares no claro. lo peor que le puede pasar a cualquier país es que eh, los dólares se licúen, eh, se vayan se evaporen eh, ahora el control genera un montón de trastornos ¿ves? como esto de las empresas que tienen que pagar que no le autorizan la medida yo creo de, de liquidar las exportaciones esa eh, es mucho más racional eh, porque era absurdo lo que, que, que no era, era libre el ingreso de dólares. O sea, si estás bárbaro, puede ser, pero Argentina no estaba bárbaro. No estaba bárbaro ni en el 2015, ni en el 2016, cuando se tomó la medida, ni en el 2017. Eh, el 2017 estuvo un poquito mejor. No estaba bárbaro y la verdad que ese tipo de medidas de, que tienen más que ver con dogmas y creencias que con realidades, le hicieron pésimo a Argentina. ¿no? Sí, clarísimo.